Invitamos a las personalidades a tomar asiento para comenzar con el evento. Invitamos a los presentes a tomar asiento. Thank you.
buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos presentes y sean bienvenidos a este Festival Internacional Afrocaribeño en su edición número 25, el cual nos llena de orgullo que este bello municipio sea sede de tan relevante espectáculo que estamos seguros trascenderá fronteras. Es momento de presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Contador público, Apolinar Cribel Díaz, presidente municipal de Yanga. Un aplauso, por favor. Ciudadana, Lorena Luna Campos, síndica municipal. Ingeniero, Ernesto Alberto Correa Ancona, regidor único municipal. Licenciado Alejandro Contreras Torres, secretario del Ayuntamiento. En representación de la presidenta del DIF municipal, la señora Martina Díaz de Crivelli, nos acompaña la licenciada Liliana Aquino Renteral, directora del DIF. De igual manera, agradecemos a las personalidades que hoy nos honran con su presencia. En representación del ingeniero Eduardo Rojas Camacho, en representación del alcalde Eduardo Rojas Camacho, demos la bienvenida al ingeniero Orlando Sánchez Ortiz, contralor interno del ayuntamiento. Ciudadana Mariana Cortés, del Consejo Afro de Yanga. Maestra Marta Rosa Morales Moreno, diputada federal por el Distrito de Córdoba. Licenciado Fernando Gordillo Torres, presidente electo por el municipio de Yanga. Arqueólogo Fernando Miranda Flores, director del Museo Regional de Palmillas. Ciudadano Donaji Méndez Guerrero, de México Negro. Rosa María Castro, de Oaxaca, de Anco. A continuación, cedemos la voz a nuestro alcalde, contador público Apolinar Cribel Díaz, para que nos dé las palabras de bienvenida y así demos inicio a este importante festival. Muy buenas tardes, tengan los aquí presentes, todas las personas que están siguiendo la transmisión a través de redes sociales. Saludo con mucho cariño a todos nuestros invitados, al público en general, a mi cabildo, al equipo de trabajo que está detrás de este evento. Saludo con muchísimo cariño a la licenciada Silvia Alejandre, directora del Instituto Veracruzano de Educación y Cultura, quien nos honra el día de hoy con su presencia. Al igual que a la querida escritora Sagrario Cruz Carretero, autora del libro Para colorear Yanga, texto infantil que se acaba de presentar hace unos momentos, que narra de manera muy sencilla la historia de nuestro libertador. Aquí a mi síndica Lorena Luna Campos, nuestro regidor Ernesto Alberto Correa Ancona, presidente electo, un gusto verlo por aquí, Fernando Gordillo Torres, bienvenido. Es para nosotros un orgullo seguir trabajando y seguir impulsando la cultura de Yanga en este último año de nuestra administración. Y qué mejor que cerrar con broche de oro, retomar este evento, pese a las circunstancias que pues, nos han pegado en los últimos 2 años con la pandemia, poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Para nosotros, insisto, es un orgullo que en Yanga se sienta la presencia
de los hermanos afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero, de Oaxaca y de nuestro hermoso estado de Veracruz, en esta edición número 25 del Festival Afrocaribeño. Para muchos representa una muestra de candor, sentimientos y añoranzas por los familiares y amigos que no alcanzaron a llegar, pero que están presentes en nuestra mente o vemos representado en nuestros artistas y académicos que han recogido la memoria ancestral de los ritmos, candencias, movimientos e historia que nos dan identidad. El reconocimiento constitucional de nuestros pueblos por las luchas de sus derechos fue recogido, escuchado y está en proceso de armonización de leyes secundarias que nos garantizarán un bienestar permanente y un mejor futuro para las generaciones que llegan. Siendo Yanga el primer pueblo libre de la esclavitud en América, donde se celebró y se seguirá celebrando cada 10 de agosto la Marcha de las Antorchas, que representa un ícono de nuestra lucha para hacernos visibles como afrodescendientes. Aprovecho también para dar la más cordial bienvenida a la maestra Rosa Fita. Nos honra aquí con su presencia. Un gusto tenerla por aquí. De corazón, gran aliada, vecina aquí del municipio de Cuitláhuac, síndica electa, pero ha sido parte clave, importantísima, precisamente para este reconocimiento. Un fuerte aplauso nuevamente para usted. Sean ustedes bienvenidos a esta tierra sagrada de Yanga, que nuestro libertador obtuvo después de una lucha tenaz para convertirla en un sitio de memoria. Gracias, maestra Silvia, por fomentar nuestra cultura y las artes. Gracias, Alina, también, Miranda, arqueólogo, un honor y un gusto trabajar con usted a lo largo de esta administración, poniendo el nombre de Yanga en alto en materia histórica. Gracias por acompañarnos a las personalidades que, por una u otra razón, no alcanzamos a mencionar. Es un gusto y un honor tenerlos aquí. Pero si algo nos une, pues es la cultura de Yanga, el honor y el orgullo de nuestro municipio, de nuestro libertador, y que tenemos que seguir poniendo en alto. Sean todos bienvenidos y disfrutemos de este gran festival afrocaribeño. Muchas gracias. Invitamos a subir al escenario a la maestra Silvia Alejandre Prado y a la escritora Sagrario Cruz Carretero para que nuestro alcalde haga entrega de la transcripción paleográfica del acta de fundación de la Villa de San Lorenzo de los Negros. Hago en este momento entrega del acta de fundación de la Villa de San Lorenzo de los Negros. Este ejemplar que se encuentra plasmado aquí en los bajos de Palacio es pues un orgullo para nosotros poder contar con esta transcripción paleográfica de la fundación de nuestro municipio y pues con mucho cariño hacemos esta entrega, este obsequio. ¿Qué mejor recuerdo se puede llevar de Yanga? De este pueblo y es un pueblo al que le guardo, como ya mencioné ahí arriba en la presentación, mucho cariño, gracias, mucho cariño, y lo llevo en mi corazón. En verdad es un bastión de la libertad, es un ejemplo a seguir
y me da mucho gusto que se esté celebrando el Festival Afrocaribeño con todos los cómplices que confluyeron para que esto se hiciera posible y que me dejen participar de ello. Muchas gracias, me siento muy honrada. Gracias. De igual manera, pedimos al alcalde entregue un reconocimiento a la escritora Sagrario Cruz Carretero. Muchas gracias. Muchas gracias, pues en nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, agradecer la asistencia de todos ustedes y destacar la iniciativa del alcalde Apolinar Rivelli, quien hace un par de años creo nos dijo, vamos a reeditar este libro de Yanga, y se nos atravesó una pandemia, pero lo hemos hecho realidad justo en el marco del de la 25ª edición del Festival Afrocaribeño. Este festival se suma a los esfuerzos de las comunidades, de la sociedad civil organizada, de otras instancias, instituciones que han trabajado por el reconocimiento de los derechos colectivos y culturales de la comunidad afromexicana. Es nuestra labor acompañarles y hay logros importantes que destacar ahora en ese sentido. Por eso estamos aquí, por eso el Festival Afrocaribeño se realiza ahora en 4 sedes: Veracruz, Boca del Río, Tamiahua y por supuesto en Yanga. ¿Cómo no íbamos a estar aquí si consideramos a Yanga uno de nuestros héroes, un personaje que nos inspira a perseguir no solamente esta libertad de la esclavitud y la conquista, sino a buscar todas nuestras libertades posibles como seres humanos? Muchas felicidades, alcalde, por su labor también, por la labor que hace el pueblo de Yanga, orgulloso de ser portador de esta historia. Muchas felicidades, maestra, muchas felicidades, un libro precioso. Gracias por compartirlo nuevamente con nosotros. Y hacemos entrega a la maestra Sagrario de esta constancia de participación por la presentación del libro. Muchas gracias. De igual manera, invitamos al representante del grupo Juventud Sonera para recibir un reconocimiento de manos de nuestro alcalde. Un fuerte aplauso. Un honor entregar esta constancia a través del Instituto Veracruzano de Educación y Cultura. Estoy seguro que van a llenar ahorita de ritmo, de ambiente y de sensaciones llenas de energía positivas a nuestro municipio, como se sacudió en el último festival en 2019 que tuvimos. Estoy seguro que esto se va a repetir y ya se está volviendo tradición que nos llueva también, pero pues la lluvia no impide la asistencia de nuestro querido público. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Invitamos al representante de la Danza de los Diablos de la Costa Chica de Oaxaca, así como a Chogo Prudente. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación a este 25 aniversario del Festival Afrocaribeño. Yo creo que me siento contento de pisar estas tierras donde están nuestros orígenes de la raza. Dios le bendiga a todos, y pues ahorita vamos a pasar un rato ameno. Gracias. Sin
más preámbulos, los dejamos a todos ustedes con la presentación de la danza de Diablos de la Costa Chica de Oaxaca. Thank you.
Juanitas Herrera, de cuerpo sencillo y alma cimarrona, Costa Chica mía. Deja que mi estro, tripulando en sueños, pase el Rubicón de hablar tu poesía. Tu poesía que es nube y es golpe roqueño, tristeza, jolgorio, paz y rebeldía. Deja que lo diga, porque soy costeño, porque yo te llevo, Costa Chica mía. Se puso luego el fandango, un violín y un bajo quinto. Cantaba el negro más pinto, una chilena de rango. Yo la zapateé en un banco, compa, y hasta cimbraba el recinto. Arriba los afros. Vieja en el río de por ahí, negrita.
Thank you.
Gracias. Thank you.
costa, por ahí los pueblos de la llanada. Muy vista siempre últimamente en los fandangos, en la boda, en los 15 años, en la entrega de presentes. Se llama el Macho Mula. Cuidado con el Macho Mula, porque patea. Es la doma de un animal híbrido. Por lo tanto, no se consiente mucho. La paloma se persignaba y el palo, y que palo.
por ahí, en el mismo lugar donde salió el macho, va a salir otra lanza que también se da en los pueblos, se baila en todos los pueblos de la costa. El Día de Muertos, la danza de la tortuga. ¡Cuidado! Ya le decimos pingas, las pinguitas. Por lo regular son hombres. Desesperando.
Gracias. Y en la costa tenemos también. Negro, creo que no va a haber chance acá arriba. Ahí, ahí va a ser. La chilena, así como ustedes vieron por acá, el son jarocho, nosotros tenemos por allá el son de Artés. Y esto que era son de Tarima, Ixtla y de Cruz Grande, hicimos son de Artesa, de la Llanada. Thank you.
con la canción del señor Álvaro Carrillo y esta se llama El Andariego. ¿De dónde viene? Vengo de la...
Sopilote, ¿de dónde viene? Sopilote, ¿de dónde viene? Una escuela sin botín, una escuela sin botín. Señora, vengo del campo, señora, vengo del campo de ir a comer chapulín. Sopilote, ¿de dónde viene? Ay, lara, ay, lara, ay, lara, ay, lara, ay, lara, ay, lara. Decirle a quien quieres que pues lo quieres, ¿sí? Darle una caricia, un beso, un abrazo, nada más eso, porque ya después no tiene caso. Thank you.
Toda una vida
toda una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida. Thank you.
pueblos afro.
toda la costa chica, también de la costa grande, porque también es costa. Costa Chica y Costa de Oaxaca. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Bueno, con esta nos vamos. Se llama La Iguana, de Tixla. ¡Sale! Que se sube al palo.
Thank you.
Bueno, sí, bien. Sí.
¿Sí, ok? Sí, sí, bueno. Sí, nada más tantito, sí, arriba. Sí, dos. Tantito aquí arriba el monitor. Sí, ya, sí. Sí, hola. Amigos, amigas, continuamos con este gran festival. Ahora nos vamos a dejar con el supergrupo directamente de Veracruz, Puerto Juventud Sonera. El aplauso para recibirlos. Tan solo palabras sabias, pero sin
Ilustre de todos los tiempos, que compuso bellas canciones, bonitas melodías que son ahora patrimonio de la humanidad. Y pues qué orgullo que sea veracruzano. Pues bueno, ahora vamos a la isla de Cuba, acá de donde viene mi compañero, el del contrabajo. Ahora vamos a la isla de Cuba con algo de Francisco Repilado, más conocido como Compay Segundo. El Oriente.
Thank you.
Dedicado a una comida tradicional veracruzana que es la garnacha. Bueno, un veracruzano, Enrique Fentanes, compuso esta canción, La Garnacha. Con su frijol refrito, salsita colorada y
marihuana. También hay música veracruzana aquí también. Y para seguir con la música veracruzana, esta que sigue, que esta es una décima del doctor Rodrigo Gutiérrez Castellano. Él fue un gran decimista veracruzano, oriundo de Tlacotalpan, Veracruz. Fue entre muchas cosas. Fue presidente municipal de Tlacotalpan, fue cronista de la ciudad. Allá, y él hacía, entre todas las cosas que hizo, décimas, ¿no? Y hacía unas décimas pícaras muy, muy bonitas. Esta se llama La Tortícolis y habla del remedio casero que era antes. Cuando uno se torcía el cuello, lo que hacían era tallarle un calzón, ¿sí o no? Tengan cuidado con el agua cuando se la vayan a tomar, ¿de dónde sale? Entonces, ese era el remedio para la tortícolis. Había que tallarse un calzón y ya... Ahí se arreglaba la torcedura de cuello. Para que te quite el hechizo. Ya actualmente ya no se puede hacer ese remedio, porque se degüella uno, ¿no? Ya ahora creo que son con puro hilito. Pero bueno, ya nos dejó esta bonita décima. Ya se nos fue el doctor Rodrigo Gutiérrez Castellano, pero quedó su obra, quedaron sus décimas. Esta es la tortícolis y nosotros le pusimos el chon. Thank you.
Si no, no traía la medicina ya. Bueno, pues vamos a seguir nuestro bonito programa. Ahora, una canción que es composición de un servidor. Es una canción de cuna que me cantaba mi abuelita Cristina. Aquí está doña Gema, la conoció. Y bueno, pues ella me cantaba un pedacito, un extractito de una canción. Y de ese pedacito que me cantaba, después desarrollé una bonita canción de cuna en la voz de Chilito Lara, Corazón Quirino. Thank you.
seguimos con los veracruzanos, o sea, este programa, la mayor parte de la música son de autores veracruzanos. Vamos a tocar algo de Hugo Ceballos, don Hugo Ceballos Lara. También ya se nos fue, lamentablemente, pero bueno, nos dejó muy, muy bonitas canciones. Esta canción se llama El Brujo Azul. La alegría jarocha de su gente sin paz.